Buenas noches, amigos del misterio, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a todos. Espero me estén tomando bien el audio. Después me dicen cómo me están tomando el audio. Voy a ver si empezamos a acomodarnos un poco esta noche. Una noche de transmisión. Una noche impensada para hacer una transmisión, pero bueno, estamos acá volviendo al ruedo. Volvimos exactamente, bueno, se escucha perfecto. Bueno, estoy con un micrófono que es un micrófono especial que hemos comprado. Y que por ahí anda y por ahí no tiene ganas de andar. Pero lo importante es que hoy estamos volviendo lentamente al ruedo. Hoy es una noche especial en San Miguel de Tucumán. Es una noche estrellada, una noche con una luna. Y cuando venía camino a esta locación, que todo el mundo ya la conoce, pero que nunca dejo de visitarla, porque la última vez que hemos venido junto con Pedro, quien le mando un saludo, hemos encontrado muchas voces, hemos captado muchas cosas en este lugar. Y la noche está estrellada, y hay una luna tucumana que está medio escondida detrás de la serranía de este lugar que es el dique Celestino Gelsi. Voy a estar mostrando un poco el lugar, está muy oscuro, hay poca gente. Y hay un animal, hay un perrito mucho más adelante, vamos a ver si que está ladrando desde que yo empecé a caminar. Estaba buscando una señal. Bueno, quiero mandarle saludos a Norberto Bonavita. Perfecto, se escucha Rodolfo Campo. Muy buenas noches. Volviendo al ruedo con una transmisión nuevamente para la página. Estoy a unos metros del espejo de agua que tiene San Miguel de Tucumán, que es el dique El Carrizal. Creo que es una noche especial como para buscar voces en este lugar que tiene muchas historias. Estoy solo, hoy me tocó hacer una transmisión solo, pero bueno. Vamos volviendo de a poco, después lo que estuvimos ausentes por un largo tiempo prácticamente. Hemos tenido ya un par de transmisiones en este 2022, pero yo vine ya en varias oportunidades a este lugar, en horas de la noche y solo. Cuando por ahí me quedo callado es porque siento ruidos, pero son ruidos normales, naturales de este lugar, ¿no? O sea, no es para tener miedo ni sugestionarse, ¿no? Pero bueno, a veces el hecho de estar en un lugar como este de noche sugestiona. Bueno, un saludo para la gente que se está sumando a la transmisión. Quiero saludar a la gente de Mar del Plata, para Alejandro Bañato, para Ricardo Mamani del Calafate, del sur del país, un abrazo grande. Para el colega y compañero de grandes transmisiones desde el sur del país también, para el amigo Daniel Castillo y Paranormal Bariloche, un abrazo grande, maestro, gracias por estar ahí viendo la transmisión. Un abrazo grande para todas las páginas argentinas que también son buenas y hay que tenerlas en cuenta. La cabeza me gira para todo lado como el perrito ese que tienen algunos vehículos que se mueve. No sé, uno por ahí se debe imaginar. Porque el lugar está como a mí me gusta, en silencio, en total oscuridad y prácticamente no hay nadie. Hay un par de parejas ahí en un puente que está mucho más adelante. Pero no como otras veces donde me tocó venir y se sentía mucho ruido de música, mucha gente disfrutando de la temperatura agradable que tiene este lugar de noche. La noche está realmente muy linda, con un cielo estrellado. Y cuando venía camino a este lugar, logré ver algunos refusilos del norte
Y este es el lugar, este es el sonido ambiente de este lugar acá, en este lugar, en este momento. Andrea Sayago dice buenas noches de Santiago del Estero. Quiero mandarle un saludo a toda la gente de nuestra querida República Argentina. Estoy recibiendo mensajes de mucha gente de Santiago del Estero, de Catamarca, La Rioja, que han comentado sus historias y nos han dejado para que la podamos publicar. La vamos subiendo a medida que vamos descomprimiendo un poco la casilla de Messenger, porque hay muchísimas historias para contar y me parece que son buenas historias para tenerlas en cuenta. Entonces, un abrazo grande para la gente de Salta, de Jujuy también, para la gente de Mar del Plata, de Buenos Aires, la gente del sur del país también, un abrazo grande, porque siempre están con la página acompañándonos. A la gente del grupo de WhatsApp también, un abrazo grande para la gente que conforma todo el grupo de WhatsApp de Tucumán Paranormal. Hay más o menos 200 personas ahí dando vueltas y que también aportan mucho, sobre todo el amigo Daniel Castillo, que es un profesional en fotografías. Ricardo Mamani, no estás solo, capo, varios te seguimos. Sí, hay un equipo muy grande y lo voy a reconocer, porque el equipo grande que yo tengo es el equipo que está detrás de la pantalla del teléfono. Ustedes cómodamente en su casa y yo acá caminando por este lugar de noche, donde el silencio es casi total. Por ahí, como decía recién, se escuchaba música la última vez que vine, porque había mucha gente paseando. Pero vengo tranquilo, trato de estar, no, no me quiero sugestionar para nada, porque no sirve. Bueno, María Lizárraga, buenas noches. Diego Fernando Torres, saludos y bendiciones. A la administradora de la página, para Miriam, que está viendo la transmisión, que la comparta en el grupo también, y si ustedes también la comparten con sus amigos en el Face, me parece muy bien, porque de alguna manera ayudan a crecer las páginas de nuestro país, que son muy interesantes, como el caso de Paranormal Bariloche, Salta Paranormal, la gente de Aterrados Paranormal, Cazadores de Mitos y Leyendas del Valle también, del amigo Sergio Cruz, donde hemos tenido una transmisión en vivo hace muy poco tiempo y nos han contado cosas muy interesantes. La página de Cazadores de Mitos y Cazadores de Mitos y Leyendas Urbanas, creo que es el amigo Dani Romero, por ahí me confundo, sepan disculpar, no es que lo haga de maldad, por ahí, bueno, me olvido, sinceramente. Y mira, estoy como la primera vez que empecé con esto, que se me trababa la lengua. Obviamente no soy un locutor, no soy un comunicador social, pero trato de hacer lo mejor que puedo. Y estoy en el dique El Carizal, exactamente, en este lugar donde se encuentran muchas historias y donde hay muchas historias de los pescadores que comúnmente sabían. Que comúnmente sabían venir de noche, pero a raíz de ciertas situaciones dejaron de venir por este lugar. Y me voy a comprometer a tratar de conversar con un amigo que hace trekking. Sentí un silbido por ahí. Ah, no. Es un. Voy a quedar callado a ver si lo escuchan. A ver. Mariela Medina, un abrazo grande para vos. Cristian Venega, también un abrazo grande desde Chipoleti. Carolina Páez, un abrazo grande para la gente de Buenos Aires. Como siempre digo, hay lugares que tienen mucho misterio, tienen muchas historias, y este es uno de esos lugares, que está enclavado en San Miguel de Tucumán. Es un espejo de agua muy lindo, con un paisaje realmente encantador durante el día. De noche muy visitado por la gente que viene a descansar, aprovechar un poco el fresco que te puede dar la provincia en la época de verano. Y hay muchas historias, sobre todo, como estaba diciendo recién, de pescadores que en algún momento venían a lo que sería un lugar específico, que me comprometo a ubicarlo, eso es lo que venía comentando recién. Tengo un amigo que tiene una página de trekking, que él conoce, que hay un cementerio indio, donde vamos a intentar llegar en algún momento con él para hacer una transmisión. No sé si tendremos buena señal, porque por acá se corta a veces la señal, entonces por ahí nos cuesta un poco llevar una transmisión medianamente correcta y sin ningún tipo de falla, ¿no? Pero como siempre digo, vengo con muchas expectativas.
Vengo expectante, estoy solo en este lugar, en medio de la noche, en el medio del espejo de agua, prácticamente. Está cayendo un cierto rocío. Las noches se empiezan a poner frescas, frías, ya es un cambio de temperatura. Pero, como siempre digo, y Daniel Castillo me va a corroborar, ¿cómo puede pasar algo? ¿Cómo puede ser que no? Si hay, hay, si no hay, no hay. En este tipo de cosas uno puede venir y estar muchas horas y puede captar algo. Nosotros hemos captado muchas voces y la última transmisión, que fue una transmisión que hicimos con Pedro, el año pasado, a mediados del año pasado, un día de semana, con la experiencia de transcomunicación instrumental, se sintieron muchas voces, pero muchísimas voces. Y lo más curioso de las voces es que nos cuestionaban, nos preguntaban cosas. Ellos hacían las preguntas y obviamente nosotros respondíamos. Por primera vez en 3 años que tengo la página, que sentí una interacción tan grande como aquella vez. Desde ahí no volvió a pasar nunca más. Después volvimos otra vez, casi finalizando el 2021, y había mucha gente, entonces por ahí no fue el mismo resultado. ¿Qué puede variar? El día, la noche, la temperatura, no sabemos, porque no sabemos bien de dónde vienen esas voces, pero las respuestas están, las puteadas están, porque me han puteado muchas veces con un tucumano muy conocido, y siempre están las voces. Entonces eso es bueno que la gente lo sepa entender. Soy un curioso de lo paranormal, no soy un investigador porque me queda muy grande ese rótulo, me queda muy grande, y trato de no mentirle a la gente, trato de mostrar lo que es. Lo que es este lugar de noche. Y esto es así. Muchas historias. Yo recién sentí un pequeño silbido, pero trato de no sugestionarme porque de entrada yo puedo ir pintándole a ustedes que hay algo que en realidad no existe o no está. Pero ahí me está corrigiendo Daniel Cazador, de Mitos y Leyendas, de Dani Romero, ahí está. Luz, bueno, Iván Abrito, un abrazo grande. La amiga también que está sumándose ahí, Luz de Luna. Marta Elías también. David Lobo está viendo la transmisión. Estamos en vivo para la página Tucumán Paranormal. Espero que sumen más amigos, le dan like a la transmisión y comentarios también. Voy a ver si puedo leer todos los comentarios. Cristian Antonio Villalba dice, dale amigo, gracias por esto. Lucas Bazán. Sí, silbaron, dice Lucas Bazán. Yo creo que algo sentí, pero como vuelvo a decir, Lucas, no quiero sugestionarme prácticamente porque no serviría. Pero hay que estar acá, ¿eh? Hay que estar. Bueno, volviendo un poco a la reseña de este lugar, les voy a comentar para aquellos que bien ven por primera vez la transmisión de Tucumán Paranormal. Durante el año 2020, si no mal recuerdo, haciendo una transmisión con unos chicos que querían acompañarme, que son colegas de donde yo trabajo, estuvimos en un bosquecito que me voy a acercar dentro de un rato. Había un perro que se quedó callado, que no sé si estará con alguien por ahí, que ahora ya no se lo siente. Bueno, en un momento estábamos enfocando, ahí se ve un refusilo. Bueno, en un momento estamos enfocando un árbol que lo voy a tratar de buscar ahora con el teléfono y la luz muy bien iluminado, por supuesto. Y detrás de un árbol salió una figura que no la vemos nosotros, la ve la gente que estaba viendo la transmisión. Por eso siempre digo, y tiene razón Ricardo Mamani, donde dice que son un equipo, somos todos un equipo, porque hay muchas cosas que por ahí pueden pasar. Hoy me falta el fotógrafo porque los muchachos están, digamos, trabajando. Y yo ahora estoy disfrutando de unos días de descanso, después de lo que me tocó pasar durante el mes de enero con ese problema de salud. Pero bueno, las fotografías también cuentan mucho. Y viendo el metraje de ese video, exactamente, se ve. Pero no es una imagen pixelada que uno puede suponer. Sino es que se ve una figura que se acerca a un árbol que es muy finito de tronco. Y se esconde, y se vuelve a poner, y aparecen dos metros, son segundos, pero lo capta el teléfono. Y la gente empezó, me acuerdo, a comentar rápidamente de esa situación.
Bueno, ahí estamos, entrando ya a lo que sería este bosquecillo. Saludos de Mar del Plata para Mariela Montivero, un abrazo grande para vos, Mariana, Mariela, perdón. Pedro Arapa también está viendo la transmisión, es el compañero de las transmisiones también. Me animé, Pedro, hoy me animé, salí, así que vamos a ver si este lugar hoy me trae voces. Vamos a ver si captamos algo. Y bueno, y Pedro también, como compañero de estas aventuras, de este libro que estamos escribiendo para contarles a nuestros nietos el día de mañana, todavía no me tocó ser abuelo, de alguna manera, Norberto Buenavita se acuerda, dice, estaba vestida de blanco la mujer. Bueno, estamos entrando a ese sector, Norberto. Les puedo decir que acá había un perro que lloraba, pero se quedó callado. Yo puedo suponer que puede haber gente pescando, pero estoy solo. Hoy estoy solo en este lugar. Está tranquilo. La bebecita dice bendiciones. Bueno, gracias por la buena onda. Si comparten la transmisión, me alegro mucho más. Seamos un poquito más. Vuelvo después de mucho tiempo, ¿eh? Y me cuesta, es como que arrancamos de cero, conversar, hablar. Uno no está muy acostumbrado a hacer esto periódicamente, pero trata de hacer lo mejor posible, ¿no? Bueno, este es el bosquecito, que Pedro lo conoce bien, Juan Barroca también, los chicos que me acompañaron en su momento, donde se siente a veces una cierta pesadez, pero no es porque yo sea sensitivo, vuelvo a aclararle a la gente, sino porque el ser humano tiene esa sensación de pesadez cuando entra a algún lugar, que le debe haber pasado a alguno de ustedes. Rubén Copana, hola, muy buenas noches. Un abrazo grande para vos, Rubén. Bueno, este más o menos es el sector donde nosotros aquella vez hicimos la transmisión. Yo estaba parado más o menos en este sector. Y una mujer apareció, que ya lo voy a ver si lo busco el segmento del video, detrás de uno de estos árboles que están ahí. Este lugar tiene ciertas cargas energéticas, ciertas energías. No sé si buenas o malas, pero siempre sentimos voces, siempre captamos voces en este lugar. Y esa vez se captó la imagen de una persona, de una mujer. Se está acordando ahí Norberto Bonavita aquella noche. Y la gente que estaba viendo la transmisión lo vio. Nosotros no vimos nada en ese momento porque muchas veces ni siquiera, y pedimos perdón, no saludamos a la gente que está viendo la transmisión, ¿no? Pero bueno, son cosas que pueden pasar porque uno va caminando y puede tropezarse y caerse. Entonces por ahí va pendiente más del camino. Yo tengo varias luces que me están rodeando en este momento. No sé si vamos a ver si pueden ver un poquito ahí. Bueno, eso es una luz que va como un aplique que tengo que va puesta en la campera para iluminar un poco el camino donde yo voy caminando para no poder meter la pata en algún lado y poder quebrarme. Mucho más cuando uno viene solo, donde tiene que tener mucho más cuidado porque está solo. Y la sugestión no juega una buena pasada. Por eso hay que venir siempre con la mente tranquila, preparada. Obviamente uno no puede saber si acá puede pasar algo en cualquier momento. Yo les puedo decir que si llega a pasar algo, no sé, salgo corriendo. Pero este es el sonido del lugar a esta hora de la noche. A ver. Ezequiel Paz dice, ¿dónde es el lugar? Estamos en un lugar muy cerca del dique El Cadillal. Volví a sentir ese perro que está por ahí llorando, ladrando.
Pero es tanto el silencio que hay, que se lo escucha cerca, pero está detrás, mucho más lejos de lo que yo creo. Está cruzando prácticamente todo el dique, del otro, de la otra, tiene que ser en la otra punta del dique. Yo en este momento lo estoy escuchando, pero sonaba muy cerca, recién muy, 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 como que estaba en este lugar más o menos. Y el perro empezó a ladrar cuando vio las luces, ¿no? Bueno, tuvo un problema ayer, captamos con una cámara profesional, la imagen de un niño, creo que dice ahí. Marta Elías también está comentando ahí. Ah, estaba comentando Pedro. Bueno, un abrazo grande para Marta Elías, que es seguidora de la página y de muchas páginas argentinas, apoyando siempre. Marta Elías es una de las seguidoras ejemplares que tenemos, como tanta gente que nos acompaña desde hace 3 años con estas páginas, ¿no? Cristian Antonio Villalba, dale gusto, fuerza, estamos todos con vos. Sí, yo estoy con ustedes. Vamos a seguir caminando y ya vamos a hacer la prueba del Spirit Box. Va a ser una transmisión cortita, porque estoy volviendo de a poco. O sea, es como que después de una lesión de un futbolista, vuelve de a poco el jugador para no tampoco esforzarlo, ¿no? Pero bueno, estamos ahí, en eso, tratando de llevar la transmisión lo mejor posible. Créanme que de noche esto es. Hay mucha gente que se perdió también por estos lugares, ¿no? Como en el Cerro San Javier, donde hoy publiqué una historia de un amigo, quien la mandó y la compartió con nosotros, del Cerro San Javier. No es bueno bajar de esos lugares de noche por los senderos, si uno no conoce. Ahí sentí el pelo. Ahí sentí el perro, venga por detrás mío parece. Beso grande, dice, bueno, Truquita Carrizo, un abrazo grande para vos, gracias por sumarse. Saludos para todos los que están conectados, y dice Pedro también está ahí, yo creo que es Miriam, está comentando también. Compartan, denle like a la transmisión. Romina Leiva, saludos desde Acheral. Vamos a volver dentro de muy poco tiempo ahí nuevamente a al lugar que lo visitamos el año pasado, en medio del frío. Y que es un chalecito que tiene mucha historia. Así que vamos a estar por ahí dentro de muy poco. Jonathan Ferreira, saludos también para la gente de Manantial. Saludos para la gente de Lules, Bellavista, Concepción, Aguilares, Simoca, Río Colorado, Ranchillo, Banda Río Salí, Las Tenias, Tafí Viejo, Villa Carmela, Yerbabuena. Mucha gente nos sigue, a Dios gracias, en nuestra provincia. Y después, gente de otras provincias también, de nuestra querida República Argentina, quien salude temprano, ¿eh? Bueno, esto es un scouting en un bosque prácticamente, una zona boscosa. Buenos Aires también presente, gracias Valeria Abreu, saludos para vos y gracias por sumarte, espero que me estén escuchando bien. Hemos comprado nuevas cosas para innovar un poco este año, tenemos nuevos juguetitos, como quien dice, para mostrar en las transmisiones. Así que hay que estar atento porque las locaciones que queremos visitar tienen que tener cámaras de seguridad que tenemos ya como para poder ir monitoreando en tiempo real lo que pasa en algunos de esos lugares, ¿no? En vivo prácticamente. María Los Ángeles Olea desde Montero, saludos para vos, gracias por sumarte. Haciendo scouting en un bosque, muy cerca del Cadillal, pegado prácticamente. Gustavo Pérez, buenas noches, amigacho, muchas gracias por estar. Gustavo Pérez, compartir la transmisión, te agradezco. Betty Barrio Nuevo, saludos de Concepción. Gente del interior de la provincia y gente del interior de las provincias vecinas, hermanas de nuestra querida, nuestro querido Jardín de la República en Tucumán. San Pedro de Colorado, hay historias también. San Pedro de Colorado también queremos ir por ahí en cualquier momento, ¿eh? Javier Persia. Rosa Serrano, saludos. A Tafí Viejo, soy Romina. Un abrazo grande para vos, Javier Costa también, como desde Moreno, Buenos Aires. Bueno, una de las historias que se cuentan de este lugar son las clásicas historias que uno siempre por ahí las lee y las comparte muchas veces. Y siempre tienen ese parecido las historias, ¿no? En un lugar como este se pueden escuchar cosas, pero esto es un poco como un relato. Los silbidos y los pasos. Porque este es el sonido de este lugar a esta hora de la noche, a ver.
Bueno, este es el sonido que ustedes escuchan en tiempo real. Y muchos pescadores sabían venir cuando caía la tarde y ya entraba la noche y armaban sus pequeñas carpas, obviamente siempre una parrilla, con un asado para pasar la noche y algo de bebida. Pero mucha gente que vino a pescar en ciertos lugares, de ciertos sectores de este dique, terminaron abandonando la pesca muy tempranamente, mucho antes del tiempo que pensaban quedarse, por las cosas que pasan, ¿no? Ahí vienen los perros, espero que no venga nadie. Estoy de acuerdo con lo que dice Zulema Maldonado, que no hay que silbar ni responder los silbidos, ¿no? Eso es real. Lo saben decir las viejas abuelas. Bueno, este es el bosquecito donde se captó esa imagen. Y volviendo a la historia de los pescadores, tuvieron que abandonar tempranamente el deporte que los traía hasta este lugar, por las cosas que pasaban en este lugar. Muchos decían que estando pescando ellos y dejando la carpa en su momento ahí detrás, junto a la parrilla, sentían cómo, vieron en algún momento cómo se movía la carpa, como si había alguien que de adentro la movía la carpa. Y eso fue el detonante que los llevó a que decidieran salir de este lugar. Yo debo confesarles que hoy tengo una sensación muy extraña, esa sensación de inseguridad. Soy humano y obviamente tengo que ser honesto con ustedes. Yo ya vine en varias oportunidades a este lugar. Pero hoy tengo esa sensación extraña, fea de que algo puede pasar. Recién sentí los perros que andan por ahí dando vueltas, pero no los puedo ver. Quizás se asustan. Ahí está, ahí apareció uno. Bueno, ahí está, ya los pude ver, me quedo más tranquilo. Estoy silbando a los perros, ojo, ¿no? Por ahí no va a ser que la gente se esté pensando que estoy respondiendo algunas cosas raras, ¿no? Tampoco es la cuestión. Pero ahí está, acompañándome el amigo. O amiga, no sé qué es, creo que es nena, sí, mujer, perrita. Bueno, ahí está comentando Daniel Castillo un poco la idea, ¿no? Es a veces venimos los exploradores urbanos a hacer este tipo de cosas, pero muchas veces expuestos a que pueda pasarnos algo. ¿Es pasarnos algo en qué sentido? Físicamente, y o que por ahí pueda haber algo que nos pueda sorprender de golpe, ¿no? Yo creo que nadie está preparado para pasar miedo, aunque hay muchas clases de miedo también, ¿no? Pero cuando uno baja y tiene esa sensación extraña, es porque puede jugar la sugestión, como siempre digo. Bueno, hay un comentario que dice, no hagas silencios tan largos porque nos preocupa.
En realidad, cuando hago silencio así, tan largo, es porque siento de que siento ruidos, me doy vuelta permanentemente a que no quiero que nada me sorprenda, ¿no? Cristian Antonio Villalba dice, si hay perros, hay personas, tené cuidado, está en la razón, es real. Por eso me volví a donde sentí los perros ladrar, llorando, o sea, se parece que estaban peleando y estaban justo en este lugar. Muy cerca. Pero acá está, hay uno que me está acompañando, ¿no? Los otros dos se fueron. Emilia Bot dice, buenas noches chicos. La verdad que se siente muchos ruidos hoy, pero son ruidos naturales. Recién se sintió un pequeño chapotear en el agua. Pero no es nada extraño. Este perro se quedó conmigo, me está dando vuelta. Por lo que creería yo que si está acá, me está dando de alguna manera, me está cuidando, ¿no? A pesar que las luces que tengo. Bueno, me entró ahora un poco más el valiente, ¿no? Es como que ahora me siento más tranquilo, ¿no? Saludos de Ushuaia, dice Esteban Espeche, un abrazo grande para la gente de Ushuaia también, de Calafate, para la gente de Mar del Plata, Buenos Aires, Chaco, gente de Santiago del Estero, mucha gente de Santiago está viendo las transmisiones y está viendo la página. Yo les pido por favor que me colaboren, me acompañen con un pulgar, que me acompañen con haber compartido alguna transmisión nuestra o el material que tenemos. Todos los días subiendo, diariamente, son historias que nos envía la propia gente y es una comunidad, es una familia que hemos creado ya hace mucho tiempo, ¿no? Se sintió un grito, pero yo creo que más que un grito es un pato o algo que anda dando vuelta por ahí, tampoco. Obviamente cuando uno siente eso acá en medio del dique, estoy en medio del dique, ahí estamos. Lo que se ve de luces atrás es el anfiteatro. Para la gente de Tucumán que lo conoce, seguramente sabe. Ese es el anfiteatro que tiene una vista preciosa durante el día de lo que es todo este dique, este espejo de agua tan bello que tiene la provincia de Tucumán. Jessica Lazarte, observando la transmisión desde Buenos Aires, un abrazo grande para vos. Gracias por sumarte a esta transmisión de Tucumán Paranormal. Y estoy haciendo tiempo, estirando la transmisión, conversando un poco, viendo los saludos. Gracias por los pulgares y los likes. Gracias porque realmente retribuyen y permiten que la transmisión siga llegando. Ricardo Mamani. Alberto Bonavita, Pedro, que está viendo la transmisión, comparte la transmisión. Bueno, vamos a ir dentro de unos minutos a buscar las voces. Y voy a volver a ese sitio donde estaba recién. José Manuel Acosta dice, gracias Augusto por otra noche de suspenso. Saludos desde Humapozo, Mauro Gabriel Ruiz. Si tienen algunas locaciones, la gente de Tucumán, agradecido de que puedan ayudarnos con algunas locaciones, ¿no? Nos mandan un mensaje privado, un WhatsApp, es el WhatsApp de la página, con las historias y algún lugar donde se pueda entrar tranquilamente. Llanto se escucha, dice Julio Lucas Bazán. Saludos para la gente de Costa Rica, y veo gente de Costa Rica, saludos y saludos, dice Deporte del canal Universo Ocultos. Un abrazo grande para la gente de Costa Rica y de parte del grupo Canal de Universos Ocultos, ahí está, ahora sí. Saludos para la gente de Costa Rica y para el grupo Canal de Universos Ocultos. Un abrazo grande para la gente de otros países también, Chile, Bolivia, México, Perú. Tenemos muchos seguidores también. España también ve transmisiones de nuestra página, con diferencia de horario, a pesar de que hay 5 horas, ¿no? Bueno, ya en España ya es muy tarde, ya prácticamente es madrugada, muy, muy, muy pasada la madrugada. Así que bueno, hay mucha gente de otros países. Hermanos de Argentina como Costa Rica, Venezuela, Bolivia, Chile, Perú, México. Mucha gente de México ve transmisiones también. Caramba, epa. Ahí sentí algo, ¿eh?
Pero pueden ser algunos pescaditos que andan saltando por ahí en el agua, ¿no? También no hay que dejarse llevar. Víctor Avendaño dice, gracias hermanos, un abrazo para vos. Me imagino que sos de ahí, de Costa Rica, Christopher. Un abrazo para la página y el canal de Universos Ocultos. Gladys Cuevas, un abrazo grande para vos y para el amigo. Sentí. A ver. Lo que pasa es que estoy conectado con un cargador portátil para que no se me vaya la luz. Para la página Viví una aventura paranormal, también un saludo muy grande. Bueno, siento ruido de niños jugando del otro lado. Se ve que hay todavía. No sé qué hora es, porque como estoy viendo la pantalla, son las 12 de la noche, justo prácticamente a 4 minutos de comenzar ya el nuevo día de este día viernes. Los perros se fueron. Me voy a inmiscuir nuevamente en el mismo lugar donde estaba recién, que es el lugar del bosquecillo. Ahí me voy a quedar y voy a hacer la prueba de transcomunicación instrumental. Mariela Montivero está saludando a Christopher Avendaño de la página Universos Ocultos de Costa Rica. Vuelvo a repetir a la gente que se está sumando, yo no soy un explorador, no soy un investigador paranormal, simplemente un curioso que tuvo una experiencia siendo muy niño, con 9 años, y de ahí todo este tipo de cosas siempre me han atraído, obviamente fui creciendo leyendo muchos libros, algo de ufología también, pero no es mi fuerte. Y crecí con esto de saber qué hay, por lo que vi en aquella habitación cuando tenía 9 años, lo recuerdo claramente. Entonces, siendo grande y aprovechando la herramienta que te da Facebook de poder llevar transmisiones en vivo para la gente, creé la página Tucumán Paranormal, de donde otras páginas han salido a hacer lo que vengo haciendo yo hace ya 3 años. Se han sentido inspirados los chicos y han salido haciendo transmisiones y páginas también, que son páginas colegas de la provincia, como Exploradores Urbanos, el amigo Sebastián. Y bueno, aquí estamos. Los pescadores, me dice Roberto Bonavita, son los primeros que cuentan historias de este lugar. E inclusive hay historias de gente que ha venido a pasar su momento romántico en este lugar, casualmente en este lugar donde yo estoy ahora. Y salieron con los autos a 1000 por hora, a pesar que el camino está muy complicado, hay que andar con mucho cuidado, cuidando el tren delantero. Porque vieron cosas flotando en el agua, una figura, no sé si fantasmagórica, pero era una figura que flotaba en el agua. Estoy hablando tipo 2 de la mañana de un día de mucho calor en la ciudad y en pleno verano, acá en este lugar, en esta zona del dique. Y obviamente gente que también, estando conversando fuera del vehículo, sintieron que le movieron el vehículo por la parte de atrás, viene a ser del baúl. Una pareja contó claramente que estando en el puente, donde vamos a mostrar después, le movieron terriblemente el vehículo, por lo cual salieron los dos corriendo, subieron al auto y se fueron. Y muchas historias como esas, ¿no? Muchas historias de esas que uno puede decir, no creo, pero no creo porque no te pasó nunca, pero no pasa hasta que te pasa, como dice el amigo Sergio Fierro, a quien le mando un saludo y también nos acompañó en una transmisión. Y también, por supuesto, hay mucha gente que es escéptica. El escéptico tiene respuesta para todos, para todo y para todos. Él tiene una respuesta siempre para lo que no puede explicar muchas veces con sus propias palabras. Y en la página hay siempre algunos memes, algunos videos para reírse, donde por ahí la queremos hacer como una ensalada rusa, una ensalada de fruta, que sea un poco variable, que no sea tanto tan enfrascada en lo paranormal, sino que tenga un poco de historias, un poco de tip de brujerías y cosas extrañas, algo de humor también, fotografías que sean memes de humor también. Me parece que la gente se entretiene viendo todas también esas cosas, ¿no? Y la transmisión, que es la frutilla del postre. Pero el mejor postre que voy a dar ahora es la que vine a hacer ahora, lo que yo vine a hacer ahora acá, en este lugar, sobre todo a esta hora y con este lugar en silencio. Me voy a quedar acá en silencio y vamos a hacer una prueba de Spirit Box. Así que les voy a pedir que estén atentos porque aquí muchas veces necesito la ayuda de ustedes. Después yo hago un análisis y logro subtitular algunas voces, las voces más claras y las voces más fuertes de lo que se capta mediante la experiencia de transcomunicación instrumental.
Voy a ver si... Me voy a pegar un poco el agua. Hoy lo voy a hacer distinto. Me voy a acercar un poco más al espejo de agua. Porque siempre el mismo escenario por ahí. Ya nos pasó que no captamos nada, ¿eh? La última vez que vine, muy pocas voces, casi nada. Y es como decía al principio de la transmisión. Si hay, si no hay, no hay. Uno viene siempre expectante que pueda pasar algo. Hoy no tengo fotógrafo, que es el que siempre hace fotografías. Y mediante una fotografía, tenemos tres fotografías en nuestra página en estos 3 años, donde podemos decir que hemos captado algo, pero el lente de la cámara fue usado justo en el momento justo y se captó algo. Eso es una evidencia muy grande y la hemos hecho analizar a las voces, a las fotografías, y según el amigo Sergio Daniel Castillo, nos dijo que una de las fotografías por lo menos es real lo que se captó. Y fue la sombra de una mujer en una casa abandonada en la localidad de Monteros. Y después hay una sombra que se cruzó delante del vehículo mío, que fue en Tafí del Valle, que también se la captó a la foto, a la sombra en plena transmisión. Yo no la vi, no la vi, la veo después cuando me dicen todos en el segundo exacto. Ya terminando la transmisión, se cruzó rápidamente delante de él la camioneta. Yo estaba dentro de la camioneta y no la vi. Realmente cuando después la logro analizar y le hago un poco en cámara lenta, me dejó sorprendido porque pasa corriendo. Se ve claramente la silueta de una persona que pasa corriendo. Yo estaba en un lugar como este, en silencio, en total oscuridad, no había nadie más que yo. Y también quedó grabado. Entonces, hay cosas que hemos logrado captar en estos 3 años de Tucumán Paranormal que me parece que viene bien. Apostamos a la credibilidad de las cosas que venimos publicando, de las historias que nos vienen contando ustedes. De alguna manera, creemos en todos los relatos que ustedes nos van enviando diariamente. Y las transmisiones siempre vienen con esa intención, mostrar algo, escuchar algo, y las voces siempre salen. A veces que no, a veces que sí, a veces que por ahí contestan de una manera no muy activas, no son muy activas en la conversación, en lo que uno pregunta, y hay veces que por ahí se escuchan muchas voces, hay un murmullo que siempre responde. Y responde cosas realmente que nos deja con la boca abierta. Vuelvo a repetir para la gente que recién se ha sumado, gracias por la lluvia de pulgares y corazones y like, y gracias de verdad. En la última transmisión que hicimos con Pedro, en este lugar, las voces actuaron, interactuaron mucho con nosotros, nos preguntaron muchas cosas que me parecían muy extrañas, ¿no? La verdad que nunca me imaginé que nos puedan hacer tantas preguntas las voces cuando es al revés, por ahí nosotros queremos interactuar con ellas, ¿no? Pero bueno, vamos a ir a lo que venimos en esta noche, en este lugar. Yo tengo un pequeño chaleco que tiene muchísimos bolsillos, entre eso traigo una botella de agua también, porque muchas veces me produce sed el hecho de estar acá. Bueno, ya veo la lucecita de un auto. Me da tranquilidad sabiendo que no estoy tan solo, pero está muy lejos donde yo estoy, ¿eh? Siempre hay alguien que escucha. Abro portal. Sé que están en este lugar conmigo, sé que me están acompañando. Salud. Sé que me pueden ver. Pido permiso para comunicarme con ustedes. No vengo a molestarlos. Sé que me pueden ver y que podemos instalar una comunicación. Sí. Lo saludo. Hola.
Voy a acercar un poco al agua. Espero que escuchen bien las voces ustedes ahí. Hola. Algo de los años dijo ahí, lo escuché clarito. Algo de saludo, escuché también Betty Barrio Nuevo. Buenas noches, hola. Te saludo, me dijo. Les pido que se acerquen a la luz. Sé que están aquí en este lugar. Sé que nos podemos comunicar. Sí. Quiero saber cuántos son los que están cerca mío. Váyase. No es ánimo mío molestarlos. Pero yo puedo escucharlos a través de este aparato. ¿Qué pasa? Hola. ¿Cómo te llamas? Hay mucho dolor en este lugar. Hay mucho sufrimiento y dolor en este lugar. ¿Por qué me corren? Hola, ¿te puedo escuchar? Invoco energías, fuerzas que quieran comunicarse conmigo. Bueno, me salió clarito, bueno. Si estás conmigo, ¿cómo te llamas? Dijo bueno muy fuerte, ¿eh? Duele, Isabel Paso dice duele. Yo pregunté sobre el dolor. Hay mucho dolor y sufrimiento en este lugar. Sí, dijo. No sé si dijo una mala palabra, maricón, creo que dijo ahí. Se encuentran en la oscuridad. ¿Les molesta la luz? Hay muchas voces, ¿eh? Hay muchas respuestas ahí. Ay, ay, exactamente. Algo de tus oídos se escucha clarito ahí. Voy a caminar hasta el bosquecillo, a ver si me acompaña. Me voy a desplazar. Para venir. No me voy, no me voy, estoy acá con ustedes. ¿En qué los puedo ayudar? Hay un niño en este lugar. Así es. Hola, hola.
Me voy a adentrar al bosque. Hay una mujer oculta en este lugar. Dios mío. Sí. Acá apareció una mujer. Están intentando asustarme en este lugar. ¿Daño? Decime cómo te llamás. ¿Ayunem? Sí. Aquí apareció una mujer y la logramos ver. Está aquí con nosotros, está conmigo acá en este lugar. Nicolás. Respondió el nombre de Nicolás. Carlos, no, Dios mío, acá estoy, te puedo escuchar, dijo Carlos muy fuerte, te puedo escuchar, yo sé que le molesta la luz. Carlos dijo muy clarito, muy fuerte y clarito, ¿eh? Me llamo Carlos y no vengo con ánimo de molestarlos. Hola. Acérquese a la luz. ¿Qué dijo ahí? Auxilio, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás pidiendo auxilio? Acá estoy. Me están corriendo de este lugar, ¿verdad? Bueno, lo que yo noté es que donde estábamos recién, cerca del agua, había un poco más de respuestas, más voces. Váyase, me dice. No me hable. Bueno, vamos a seguir caminando un poquito más. Están aquí conmigo, ¿verdad? ¿Por qué me corren del lugar? Ajá.
Necesitan luz, quieren luz. ¿Alumbra? ¿A dónde querés que alumbre? Ahí, a una madre, creo que dijo. ¿Hay un niño en este lugar? Sí. ¿Le molestó mi presencia en este lugar? Sí. Solo vengo y solo me voy. No vengo a molestarlos. Es verdad, saben la verdad. ¿Necesitan luz? Se escuchó como un niño, dice Ricardo Domani. ¿Cómo se llama el niño que está en este lugar? Hay un niño que murió en este lugar. ¿Cómo se llama? Amén. Amén. Voy a hacer una oración por ustedes. ¿Me vienen siguiendo? Me vienen siguiendo, ¿verdad? Dicen malas palabras también, ¿eh? ¿Necesitan luz? ¿Una oración? Carlos dijo ahí y se quedó, se apagó. Vamos a probar con otra aplicación, porque nosotros usamos aplicaciones que ustedes también la pueden usar. Les voy a contar el porqué. Mucha gente nos pregunta algunas cosas. Escuché varias voces, la verdad que para analizar mucho material, pero me voy a quedar con una sensación muy...